Petróleos Mexicanos, autoridades federales y de la Ciudad de México clausuraron una toma clandestina de combustible detectada en una bodega de 3.000 metros cuadrados sobre la avenida 16 de septiembre, Colonia Pueblo San Martín Xochinahuac, Alcaldía de Azcapotzalco. Esta es la primera toma en la que la Ciudad de México interviene, confirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Esta es la primera toma que asumimos de este nivel, toma múltiple. En realidad no, probablemente la Fiscalía General, la Procuraduría General haya encontrado otras, pero nosotros como gobierno en la ciudad es la primera en la que intervenimos, en fotos y videos. Así es el túnel huachicolero en Azcapotzalco, añadió que la cámara del C5 ubicada afuera del predio estaba desconectada. La cámara que está afuera del predio se ve que la desconectaron. Tenía unas semanas desconectadas, está averiguando el C5 de todas maneras, es parte de este procedimiento, dijo. Abundó que se están resguardando todas las cámaras que están alrededor y esperan a que la Fiscalía General realice las solicitudes correspondientes. En tanto, Octavio Romero, director de Pemex, explicó que esta toma que corría por un túnel clandestino está conformada de 5 válvulas. Sostuvo que este transportaba combustible desde Tula hasta la Ciudad de México y el Estado de México. En entrevista con El Sol de México agregó que no era posible estimar la cantidad de combustible robado toda vez que el predio no estaba a la vista pública. El robo de combustible va en función de las veces que abran la toma, depende del huachicoleo, pero la infraestructura aquí de 4 paredes sin que los viera, podían robar cualquier cantidad del producto, señaló. Por su parte, Jorge Yáñez López, director de Protección Civil de Azcapotzalco, explicó que los sistemas de Pemex ubicaron diversos puntos de alerta por probables tomas clandestinas en un rango de aproximadamente un kilómetro sobre la avenida 16 de septiembre. Desde noviembre, tanto Protección Civil de la Alcaldía como la local han realizado 10 revisiones en distintos puntos de un total de 20. Estas incluyen inspecciones en la empresa PepsiCo y el resto en la vía pública, sin encontrar alguna toma CDMX hayan tomas clandestinas en bodega de Azcapotzalco. Añadió que las revisiones se han dificultado pues diversas situaciones legales y administrativas para entrar a los inmuebles se los impide. Entre septiembre, octubre y noviembre estaban rentando a un particular, a una empresa, y desde diciembre dejaron de pagar la renta, señaló. Autoridades locales y federales descartaron riesgo de fuga, sin embargo, la calle 16 de septiembre fue cerrada para las verificaciones correspondientes en los predios aledaños. Finalmente, Roberto Casas, abogado de la empresa que rentaba el inmueble, indicó que presentarán una denuncia contra quien resulte responsable.